Good evening to all. There are some people there. Good evening, class. Hello, hello. No, hello, teacher. Good evening. Hello, welcome back. Okay. Excellent. Okay, so let me see. It's 7:01 already. Ya están uniendo sus compañeros. There we go. Hello, class. How is your day going? How was your Friday? Did you have a good Friday today at work? Yes, no? Good night. Good night. Welcome back. Friday is the nicest is the nicest day in the week The nicest. Why? Do because you love is the last Friday? is it, yeah is the last day. Okay. Because you don't work on Saturdays. Probably, right? Yeah, You don't work. we are going to go. Yeah, are we Really? going? You're going tomorrow. You have to work tomorrow. Yeah, But I have to from go tomorrow. 8 to 12 for the whole day. Till 1 p.m. Really, up to 1 p.m. Okay. So yeah, we have to work. In my case, I need to work as well. I work on Saturdays. So in that case, yes, we need to work on Saturdays. Okay, Okay, there you are. that's Ya van everything. llegando, yes. Ya van llegando sus compañeros. Please, class, don't forget to have your cameras on. Cámaras encendidas, hagamos ese esfuerzo para que quede ahí esa evidencia que están presentes en la clase. Have your cameras on, please. Okay, perfecto. Igual, informar en el chat si se presenta algún inconveniente. You know. Bueno, no sé si ya, si vamos a tener lluvia esta noche o qué, pero ya saben, cualquier inconveniente, repórtenlo en el chat de WhatsApp. Si se me llega a desconectar el Internet, solo esperen. Esperen que yo resuelvo a la brevedad posible y nos conectamos nuevamente. All right. So let me say hi and good night to Robert. Ana María is in the class. Yanira, it's right there. Sandra Yamilet. Ana Hernández is right there. Fátima. Hello. We have Tania. Carlos Cruz. Karen Patricia. Verónica is in the class. Hello, guys. Judith. Josué Osorio is in the class. David Armando. Xiomara Elizabeth. Natalie Eliseo. Roberto Guzmán. En Lilian. Ahí están ya. La puntualidad ante todos. Perfecto. Somos 19. Miren, en los primeros 2 minutos se conectaron. Perfecto. Ok. Class, it's nice to have you back. Today is Friday. It means that we are going to have class number 13. We are about to finish with this module. Ya casi vamos por la mitad, principiante 1. Okay. Recuerden que son 20 clases programadas para este módulo. Vamos por la clase número 13. Así que motivarlos, siempre estar toda la sesión conectados y no solo conectados, no solo como oyentes, sino activos, participando. Este esfuerzo que están haciendo, estas horas que le dedican al estudio, van a tener resultados, claro. Tal vez ahorita no los vean evidentes, no son visibles. But listen, ya en un par de módulos van a sentir esa diferencia. You're going to feel comfortable with the language. You're going to understand the questions. You're going to speak a little bit faster. So, thank you for being here, class. Ya, vale, somos 20. Creo que ya estamos un buen grupo para empezar. If you remember, we have been practicing with the use of WH questions.
Yesterday we were practicing with that one. The previous classes we were making questions. So let me see. Why don't we have a review? Let's practice by asking questions. This is going to be the first activity that we are going to have in today's class. Listen, anyone, everybody can participate. Todos pueden participar, ¿ok? No solo los que siempre participan, no, todos, todos. Es que todos sabemos este tema. Si hay preguntas, claro, pausamos y explicamos. Asking questions. This is going to be the exercise for, well, as a review for the first activity of the class. What are the instructions that we have? Dice por acá. Arrastra y suelta. En el caso, como ustedes no pueden interactuar, aunque sí podrían interactuar algunos con la pizarra, but let me help you. I am going to unscramble the words in order to make a correct statement. ¿Qué tipo de statement vamos a ver en este ejercicio? Preguntas. Interrogative statement. Ok, look what we have. First one, what do we need to do? We can just make five movements. Solo se nos permiten cinco movimientos, ¿ok? Cinco solamente. Para que no tengamos ese inconveniente, ¿ok? What do we have at the beginning? ¿Se recuerdan de la fórmula? Si quieren, antes de empezar, let's review that. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a tener para formar una pregunta? I need to have a WH word. ¿Qué le sigue? Plus. The verb Do. Okay. Un auxiliary verb. Okay. What do? ¿Qué más? Some subject. The subject, exactly. We are going to have the subject. And after the subject, what do we need to have? There. Number. The verb in the based form. We are not going to change the verb. And after the verb, it is optional. If you have a complement, you cannot have a complement if you don't want. And don't forget the question mark. So according to this formula, how do we arrange the words to make a question? ¿Cómo las ordenamos? Let's try it. What is at the beginning, class? What, you, time, your, do. Read and analyze. Analicen ahí. ¿Qué pondríamos primero? What time? All right. What do you do? What free? What? Vaya. What time? Like this? What time do? Do you do? Acuérdense, cinco movimientos solamente. Not really. What do you do in your Ah, there you go. What do you do do? What do you do in your free time? in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Esta es más fácil. Esta se la pueden, yo sé que se la pueden. What is your name? What Oh, is your name? that's quite easy. What is your? What is your name? Perfect. Well, this is not a WH question, but it's a question using the simple present. ¿Te gusta el chocolate? Do you like chocolate? Chocolate. Oh, that's right. You like chocolate? Yes, I do. Ahora sí, viene una WH question. What do? Sujeto. What do?
What do you have for breakfast? What, all right, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? Another one. You for look what? It's very similar to the previous one. What do you have for breakfast? What do you have for lunch? There we go. Amazing. What do you have for lunch? What do you have for lunch? ¿Qué almuerzas? What do you have for lunch? There we go. Another one. Me preguntan sobre... Aquí tienes agua. Gustos. Do you like broccoli? Yes, I do. Okay, another one. What time do you go to school? Yes, that's perfect. ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? That's perfect. Number 8. This is very easy. When is your birthday? Perfect. Number 9. Who is your father? This is very easy. Ya se la saben. Where are you from? That's all right. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I'm from El Salvador. And where do you live? I am from La Paz. Or I live in La Paz. Oh, this is a very, very difficult. Perdón. Do in what case your pencil Joe you and have? Analícenlo un poquito más. What do you have in your pencil, please? ¿Qué tienes en tu estuche de lápices? What do you have? Oh. How about this one, class? Do you like school? Perfect. This is very easy. Do you like school? That's your way. How do you come to school? Perfect. How do you come to school? ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Cómo lo sintieron? How did you feel it? How do you come to school? Was it easy? Was it difficult? Because I have another one very similar. Do you know? Probably you are going to practice with your classmates.
vamos a tratar de enviarlos con... A veces el problema, porque no los pongo en grupos con esos ejercicios, es porque no pueden compartir pantalla todos. Lo ideal sería que todos probaran cómo compartir pantalla y así tendríamos esos ejercicios en grupos. All right. So let's see. I'm going to have another one. Very similar to this one. What do you need to do? You are going to make questions. All right. Let's keep on practicing. This is going to be the second exercise from this class. WH questions, word order. La misma dinámica. Okay. This is quite easy. You What's already your know. Name? That's it. So we have what? What? What is your name? What is your name? My name is. My name is Elena. Oh. Where is your brother? All right. Where? Where is your brother? Where is your brother? My brother is at home. When do we have math? ¿Cuándo tenemos matemáticas? Or when do we have classes, English classes? What food do you like? ¿Qué comida te gusta? What food do you like? Perfect. Another one, number five. When does he get up? ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo? In the morning, in the afternoon. Okay, another one, number six. Where do you go on Friday? Exactly. Where do you go on Friday? ¿A dónde van los viernes? To the English class. Y después de la English class, we don't know. No sabemos. Where do you go to the English class? Otra. Number seven. When do you visit your friends? ¿Cuándo? On Fridays, on Saturdays. What color is your car? So color, aquí está escrito, no en americano, sino en británico. What color is your car? It's white. It's blue. Number nine. What? Have lunch. What do you
What you got for lunch? What have you got for lunch? Esa es una estructura que tal vez hemos visto. Next one, number 10, the last one. Okay, this is the last one. What is your favorite subject in your school? Your favorite is school. What's your favorite school subject? Exactly. What is your favorite school subject? So, how did you feel this exercise? ¿Qué pudimos notar en la mayoría de preguntas? ¿Qué es lo que le acompaña al inicio? What do we have at the beginning? La WH. WH or WH word, la palabra de WH. Solo tuvimos dos ejemplos con el auxiliar do. E igual creo que lo manejan muy bien. So, great job. Hemos estado haciendo esto. In this class, we are going to take one. Nos vamos a enfocar en una sola WH word. ¿Cuál creen que es? Les doy una pista. Hey, what time is it? What time do you have your English class? What time do you go out from work? Ah, yes, ahí. ¿Quién fue? Semana, adivina. ¿Quién me dijo? Semana. ¿Sí? There we go. Entonces, esa va a ser ahora la única que vamos a ver. Because we can have a single class. Tenemos una sola clase para una expresión. Claro que se puede. Class number 13 is going to be about how to use questions with what time. Nos quedamos con esa expresión. Vaya. Les motivo a copiar el tema de la clase y a tomar todas las notas posibles. Okay? How to use questions with what time. Okay? Write it down. All right, can we move on? Did you write the topic? Yes. ¿Sí escribieron ya? Oh, vamos sí. A ver el chat. Sí. Oh, Lilian. Okay. Lilian está teniendo problemas. So, how to use questions with what time? In this case, as I was mentioning, look, we are just going to have this WH word. Vamos a ocupar esta nada más. What? Ya tuvimos ejemplos con where, which, when. En este caso vamos a combinar what and fixed expression time. What time? So, if I ask you, in English we have different ways to ask the time. Hay muchas formas de preguntar el tiempo en inglés. ¿Cuáles se saben? ¿Cuáles han escuchado? ¿Cómo consulto el tiempo? La más común, ¿cuál es? What time is it? What time is it? Exactly. ¿Han escuchado otra? ¿Qué otra han escuchado? What time is it? It's very common. What time is it? How long? Oh, probably. How long? How long? Probably that one. Okay. No, any other, ninguna otra. So, let me show you. When we want to ask for the time in English, we have the common question forms that we use to ask for the time. First one, that is the most common, más común, la más usada. What time? Is it? Listen to the pronunciation. We are going to lean two sounds to make one. Juntamos dos sonidos, se nos convierte en uno.
What time is it? Is it? Is it? Claro que se puede decir separado. También puedo unirlas. Is it? What time is it? What time is it? Or we can also have the other form. Hey, what is the time? What is the time? Quizás solo varía el verbo to be, que lo posiciona en diferentes lugares, pero si se fijan, en uno ocupo un pronombre para decir the time y en la primera ocupo acá. Forma completa o un nombre, pronombre en la primera. Entonces ambas se refieren a lo mismo. What time is it? What is the time? That's it. You can also have a more polite way to ask for the time. ¿Saben qué significa polite? What is polite? What is that? Cortés, educado. Ajá. Cortés, amable. Una forma más amable de preguntar. Miren acá, especially from a stranger. Si yo no conozco a la persona, ¿será que no puedo ocupar what time is it? Yes, but a more common. Could you tell me the time, please? ¿Podría decirme la hora? Por favor. Creo que es demasiado formal, ¿verdad? Could you tell me the time, please? Claro, se puede. Pero no es que vayamos a ofender a la persona si le digo what time is it. No. It's just like a more polite. Una forma más educada o más formal. Yo la llamaría formal. A very formal way to ask for the time. Vayan anotando. What do we have here? The most or the common questions, forms that we use to ask at what time an specific event will happen are. ¿Qué quiero preguntar con what time? ¿Cuándo un evento va a suceder en un tiempo específico? Cuando me refiero a tiempo, de horario, pero también puede ser un evento en el tiempo, no solo con la hora exacta. Si yo consulto con what time, pero I am expecting to receive exact time. What time? Espero recibir horas exactas. At 1, at 12 p.m., at 6 a.m., you know, just to give you some examples. Pero cuando yo consulto con when, okay. When is your birthday? When is your birthday? It's on July. Es en julio. No estoy preguntando por hora, sino por tiempo. Un mes puede ser una expresión diciendo un año, una década incluso. Puedo hacer referencia de tiempo diciendo un mes más la fecha específica, solo el mes. When do you have your English classes? Oh, on Monday, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Friday. ¿Hice mención a qué horas son sus clases de inglés? No, solo dije ¿cuándo tienes tus clases de inglés? Mencioné los días. Ah, si yo les pregunto, what time do you have your English classes? Ahí ocupamos entonces el tiempo. Redactémoslas para que queden como ejemplo. Miren la pregunta. What time do you have your English classes? ¿Qué tipo de respuestas estoy esperando recibir? Wow, this is too big. ¿Qué tipo de respuesta consideran? Yes. What time do you have your English classes? I have my classes at 7. 7 p.m. a las 7 en punto. Y si yo les consulto con when do you have your English classes? When do you have your English classes? English classes. ¿Será que estoy esperando tiempo específico
Una hora exacta. No. When do you have your English classes? Bien similar la respuesta. I have my classes. Tengo mis clases. My class on Monday or Friday. Every day. Okay. Expresemos. ¿Alguien dijo ahí? From Monday to Friday. Y ahí abarco todos los días. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. I have my classes from Monday to Friday. También puedo decir, I have my classes. Look, on Mondays. Plural. ¿Por qué creen que lo pongo en plural? Tuesdays. Wednesdays. Thursdays. And Fridays. ¿Por qué lo he puesto en plural? Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Because we study all days in the all weeks. All right, because, okay. And yes, it's because we are having the same actions, not only one Monday, not only one Tuesday. Se repite la misma acción varios lunes. Creería que vamos a estar, digamos, cuatro lunes juntos. So, tengo los lunes. Ah, hago referencia a un grupo de días lunes. Tuesdays, no, martes, miércoles, jueves y viernes. Por eso lo puse en plural. Entonces ustedes deciden si ser bien específicos o ir al grano con la información. I have my classes from Monday to Friday. Or I can be more specific. I have my classes on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays. Okay, this is up to you. Vaya, copien esa información. Write that information. Mientras copian, igual. Ya se la voy a compartir en WhatsApp. Okay, recapitulemos. ¿Cuántas preguntas hago? ¿O qué tipo de preguntas tengo para consultar el tiempo in English? De acuerdo a lo que les dije. One or two? Ok, aquí está. Let me copy this. Vale, de acuerdo a esto, puedo ocupar dos tipos de expresiones. El primero, what time? O puedo ocupar la WH word, when. Así que recuerden esto. What time and when. Cuando uso what time, voy a dar una hora exacta. Cuando ocupo when, tiene que ser no hora, sino una fecha en el tiempo. Día, mes, un año, una década, o cualquier expresión de tiempo. Questions about this? Questions up to here? ¿Cómo vamos con esta info? Vamos slow. Siempre nos vamos paso por paso. Did you copy the information? ¿Ya copiaron? Falta un. Vale, don't worry. Tome su tiempo. Take your time. All right. ¿Cómo dijo, perdón? ¿El what time para qué? Perdón. What time? Necesito dar una respuesta utilizando hora. Cuando ocupo when, necesito una respuesta utilizando una expresión de tiempo. Esta puede ser un día, un mes, un año, una década. Thank you. Uh-huh. When were you born? ¿Cuándo nacieron? When were you born? I was born in 1990. En 1990. Ah, estoy ocupando un año. When do you celebrate Mother's Day? ¿Cuándo celebran el Día de la Mamá?
No estoy esperando una hora, sino una fecha. On May 10th. When did you start your English classes? ¿Cuándo iniciaron sus clases de inglés? I don't remember. ¿Cuándo fue, chicos? ¿Y se acuerdan cuándo fue? I don't remember. Hace 13 clases. El Tuesday. Really, el Tuesday. Don't remember. Solo sé que se nos juntó. Bueno, fue un día martes. Celebra, martes 18. ¿Quién celebra su cumpleaños ahora? Ah, también. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? When is la cumpleañera del grupo. Do we have a birthday today? Vaya, preguntemos si ustedes me ayudan entonces. Averigüemos. When is your birthday? Ah, ¿y cómo pregunto de quién es el cumpleaños? Oigan bien, si yo les consulto a ustedes, when is your birthday? Todos dan una respuesta con información personal, pero si yo consulto, whose birthday is it? ¿De quién es el cumpleaños? Ahí ya todos pueden dar una respuesta. Whose birthday is it? Mío. Ya salió. Fátima, ¿es Fátima? Sí, Fátima, ¿es el cumpleaños? Mañana. No, ahora. It's Fátima, desde ahora, Fátima. Ahora era. Desde ahora. Desde ahora, todo el mañana mes. Mañana no recibimos clases, digan. Ah, por eso hoy la vamos a cantar. It's Fátima's birthday. Whose birthday is it? So let me say congratulations, Fátima. Gracias por el esfuerzo de unirse ahora. Gracias. Y podría estar celebrando, pero no. Está en su English class. So, when is your birthday? Entonces, preguntémosle a mañana Fátima. Mañana va a celebrar. Mañana celebran ahí. ¿Cuándo es su cumpleaños, Fátima? When is your birthday? Es el 6 de mayo. ¿Cómo decimos eso? Miren, it's on May 6. Ocupamos números ordinales. Mayo 6. On May 6 en inglés, ocupamos números ordinales. No decimos el 6 de mayo. Mayo 6, mayo 5. En mayo 1, mayo 10. Es la forma de expresar las fechas. All right, vaya. Pero ya vamos a llegar a eso. Yes. Don't worry. Ya vamos a practicar estas dos preguntas para que vayan agregándole su información personal. All right, but let's come back. What time is it? You know, before I forget, antes que me emocione hablando, vamos a pasar la asistencia, si no se me olvida. So I need to check the attendance list right now. Aquí vamos. Today is May 5th. Wow, ya vamos por el 5 de mayo. Qué rápido. Teacher. Dígame. Si no respondo, presente desde ya porque el me está cerrando la página. ¿En serio? Yo escucho entrecortado. Están escuchando. ¿Quién más? ¿Quién más le está dando problemas? Sí, yo también escucho así. ¿Quién más? Si solo son dos. No responde, me dice a mí. Procesando, responde, bla, bla. Se escucha bien cortado, sí. Fíjense que hay varios que reportaron problemas de Tigo desde ayer, no sé si será que eso les está pasando. El mío es claro. Es claro. Solo el sistema me saca. Oh, me sacó por otra vez. Really, oh no. Ajá, de la aplicación me saca a mí. Bye. Ok, ok. So, y no creo que sea mi inter. Ah, oh, se la pica. ¡Ah, no! Estoy robando. No. Estoy hurtando ahorita, así que no creo que sea ese. No es el inter. No dudas del vecino. Le van a escuchar. No sí. Vaya, chicos. Quiero ver. Vaya, wait. Vamos a ver la fecha. Okay, but first let me send this. Les envío esto antes que se me pierda. Here we go. Okay. Here we go. Don't forget to say here or present. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Present, teacher. Excellent. Okay.
Yo no sé por qué se pierde la asistencia. So, pero mira, mira yo. Siempre se mueve los cuadritos, quiero ver. Solo Ana le va a quedar el presente. Suerte de ser los primeros, ¿verdad? Sí. Tiene sus ventajas ser los primeros en la lista. No. Sí. Ah, usted es Alvarado, por eso dice que no. Igual siempre yo, la primera. Yo como soy Argueta, igual siempre las primeras, nunca me salvaba. Vaya, viernes 5 aquí estamos. Ana María Rivas. Okay, Ana María, excelente. Brenda Angélica Díaz. Brenda Angélica Díaz. Ok, ahí está, present. Carlos Antonio Cruz. Present. Ok, Carlos. Carlos, ¿se pudo unir ayer en la clase? No. No, ayer no me pude unir. Ah, vaya, ok. Sí, porque me están, bueno, aquí hay un mensajito que se dejaron algunos mensajitos en WhatsApp. Carlos Enrique Mena. Cindy Sibania Rodríguez. Present. Ok, Cindy. David Armando Romero. Present, teacher. Ok, David, excelente. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present. La cumpleañera. Guillermo José Osorio. Present. Ay, Guillermo. José Roberto Ramírez. Present. Ok, José Roberto. ¿Qué pasó, Roberto? Lo escuchamos un poco down. Karen Patricia Ramírez. Present. Come on, Robert, encienda su cámara porque no se duerma. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Ya vamos. A mí se me... ¿Saben qué se imagina? Cuando tienen cámara apagada, acostado deben estar ustedes. Manuel Alexander Gómez. ¡Qué bala! En Amoca estoy. Manuel. Ajá, ahí está Manuel. Thank you. Marielos Elizabeth. Hola, amor. José, present. Quiero ver en el chat. Was Marielos, was it there? Mama. Oh, Marielos and Lilian. Thank you, girls. Marielos, she's here. Natalie Marilyn Sorto. Ya no me ajuste. Es una S. Natalie, all right, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Okay, Roberto Antonio Guzmán. Present. Ok, Roberto. Sandra Yamilet Alvarado. Present. Present, right. Teacher. Excelente. Verónica Mamá, Guadalupe. Present, teacher. Hi, Verónica. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Ok, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok, Xiomara Yanira Reyes de Ascencio. Present, teacher. All right. Vaya, felicitarlos, ya van a mediados del curso. Hay unos que sí, se dieron por vencidos. Ninguna clase asistieron. Hay otros que, claro, justificaron por inconvenientes de tal vez del dispositivo. Otros que están haciendo la lucha. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Ok, let me check the chat. ¿Qué dice el chat? Está fallando. Ok, Brenda va en camino a casa. That's all right. Lilian, come on, Lilian. Y Tania, she's cooking right now. Tania nos va a invitar al final, dice, a la cena. Thank you, Tania, gracias. Vamos a ver. So, what time is it? In English, we are going to use two times to express the time. Escucha redundante. Pero si me preguntan, what time is it? Tengo dos expresiones que puedo ocupar. La número uno es la más simple. The most common one. And is this one. Aquí primero. Aquí, miren. Dejen ahí arriba el reloj primero. What time is it? It's when you express by reading the time. Leemos justo la hora. What time is it?
It's two. Son las dos en punto, two o'clock. Okay, solo leo la hora. Digamos que son las 2:05. What time is it? It's 2:05. It's 2:05. I can also use another expression. It's 2:05. Pasaron 5 de las 2. Es una forma quizás más compleja de decirlo, pero sí se usa. Okay. Si quieren, hagamos algo. Si se fijan, están expresando las horas de 5 en 5. From 5 to 5 up to 2:55. Para que no se confundan. Let's practice the first form. ¿Cómo expreso entonces la primera forma, la más fácil? The one that we use whenever somebody asks me, what time is it? Escribamos estas horas. 2. Let me write this other. 15. 20. Vamos a ir de 5 en 5. And this one. Okay. De las 2. A las 2:30 por este lado. Let me write from 2:35 up to 2:55. 2:45. ¿Qué le sigue? 2:50, 2:55. Okay. Y dejémoslo ahí. 3 o'clock. Estos son mis ejemplos de ahorita. ¿Cómo es la forma más fácil de recordar o memorizar? What time is it? Recuerden, siempre es esencial escribir o redactar la respuesta con todos sus elementos. It's 2 o'clock. Whenever we use the expression o'clock, it means that we are talking to exact time. Solo horas exactas. Por ejemplo, puedo decirles acá. Son las 2 o'clock. It's 2 o'clock. What do you think? No. It's 2 o'clock. Yes? No? ¿Qué piensan? No. No. Pero si solo pasó un minuto, clase. Son las 2 en punto. It's 2 o'clock. Pero pasó. Never. How about this one? It's 2 o'clock. Son las 2 en punto. No, porque me falta un minuto. No es como las mamás, ¿verdad? Ya son las 7, dicen. Tal vez las 6:30. Levantate, son las 7. 6:20 a veces. Okay. Ya son las 10, anda a dormirte. Quizás son las 8:30 todavía. So, no. En inglés, si no son exactos, no son exactos. That's it. So, o'clock, this is going to be the expression just for exact time. Horas exactas. What time do you have your English classes? Bueno, ¿a qué horas empiezan su English class? Start. At 7 o'clock. ¿Se han fijado que nos conectamos? Hay algunos que me ganan antes de las 7. 3, 4 minutos antes y iniciamos exactamente. We start at 7 o'clock. Si no es o'clock, we cannot use the expression. What time is it? In number 2. It 2. ¿Qué hora es? Las 2:05. How do we say las 2:05? It's 2:05. En inglés, cuando hablamos de las horas, si estamos refiriéndonos a una hora que lleva un 0, las 2 y 1, 2 y 2, hasta las 2 y 9. Hay un 0 más otro dígito. Nunca vamos a decir 0, sino que vamos a cambiar. We are going to replace, we are going to change
the number zero for the expression O. No decimos zero, sino que decimos O, como la vocal, como el sonido de la vocal O. So what time is it? It's 2:05. Eso sería 05. Okay? It's 2:05. What time is it? Practiquemos clase. ¿Qué hora es? It's 3. Oh, pueden verlo, sí, 3:05. What time is it? 10:05. 10:05. What time is it? 6:05. It's 6:05. What time is it? 9:05. All right. What time is it? 2:08. Excellent. It's 2:08. What time is it? It's 2:09. 2:09. What time is it? It is 1:06. It is 1:06. What time is it? It is 6:02. 6:02. Bien, creo que ya comprendimos. Se lee O. O, O. Nunca decimos 08, 09, 06. No. O, O, O. Ok, quedó claro. ¿Qué pasa cuando tenemos 10 minutos? We do the same. We are going to say... Oh, se quedó en azul. Hagámoslo. Así dejémoslo. It's 2. Y luego decimos el otro. No. ¿Será que decimos it's 2:10? Not really. It's 2:10. I don't like that one. Corrijámoslo. 2:10. La 2 y 10. Entonces leemos el primer número, que sería number 2. And then we have, or we write, the other number. 2:10. It's 2:10. Son las 2 y 10. Como digo, entonces son las 2 y 15. Sure. Yes. 2:15. Dígame, lo escucho. What is your question? Alguien dijo teacher. Se salió quizá. Quizá, ¿verdad? Bueno, me quedé esperando la respuesta o la pregunta en este caso. ¿Quién más? No more questions. A mí. Espérame. No question. Va, no questions. Let's continue. 2:20. Ayúdenme, ya van. Teacher, el pack, ¿cuándo es que se ocupa? Ahorita, ya vamos. Esa va a ser la otra imagen. So. 2:20. It's 2:20. There we go. It's 2. We can say 20 or 20. 20. 20, 20. Mm-hmm. Es más americano la pronunciación 20. 2:25, clase. It is 2:25. There we go. La forma correcta. Cuando ya estoy escribiendo tres números, escribe 2. Escribí 20, luego escribí 5. Ahí sí va separado por un dash, por un guión, ¿ok? Cuando estoy escribiendo. Recuerden, cuando tengo dos números, no. De tres en adelante voy separando con guiones. What time is it? It's 2:20. ¿Qué piensan? 30. 2 y luego 30. El 30. It's 2:30. Let's continue. What time is it? It's 2:25. 20? Are you sure it's 20? 20. Oh, 25. How do you say 30? 30. Dash, 25. And then we have 5. It's 2:40. 2:40, it's 2:45. It's 2:45. There we go, 40, dash, five. And then we have 5. Acuérdense del guión en la escritura, 2:50.
It's two. It's two. 55. It's 2:55. Dash, and then we have 5. Tengo una hora exacta. It's 2:03. It's 2:03. Son las 2:03. ¿Se escucha? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. Muy bien. 3 o'clock. Perfect. Bye. Ya vieron cómo voy armando mi escritura. Ahorita lo voy escribiendo. Writing. Tengo dos formas de escribirle en la hora. Con números. Es lo más fácil. O con letras. Con las letras debo tener este cuidado. Recuerden, cuando van más de dos números, el tercero debe ir dividido por un guión, por un dash. Esa es la forma de escribir el spelling. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Questions about this. Preguntas. Questions, no questions. No question, perfect. Oh, right, no. El past, teacher, ¿cuánto gusta? Ahorita vamos con el past. ¿Necesitan que les envíe esto? Sí, ¿no? Sí, no. ¿Verdad? Sí. Enviémoslo, ¿por qué no? Enviémoslo. No pesa una imagen. No. En... No, teacher, esto ya me lo aprendí. No, ya lo escribí. Oh, no, no, teacher, no lo entendí. ¿Qué es ese no? Nada dice. Ya lo envié. Ahí está. There you have it. Thank you. Yeah, it's better. Es mejor. Ok, aquí vamos entonces. But wait, relax, relax. She likes class. Keep on practicing. Sigamos. Borremos eso. Ya no voy a practicar con las dos. Le voy a dar diferentes horas. Me dicen qué hora es. But be fast. Okay, you need to be fast. What time is it? Here we go. What time is it? 8:55. One more time. What time is it, class? It's 9:55. There you go. What time is it? It's 10:15. What time is it? It's 2:49. What time is it? It's 11:05. Let's continue. What time is it? It's 9:59. There we go. It's 12 o'clock. What time is it? It's 5:47. All right, that's all right. So don't worry. Ya también vamos a ver. Sí, no, eso viene, claro, viene, es parte de la clase. No se preocupen, don't worry. Claro que sí. Todo lo tenemos que ver. Entonces aquí está lo que tanto me preguntaba. La forma más fácil es leer número y número. But listen, we have the second form to express. Y ven por acá mi reloj. Esa no va a cambiar. O'clock. Solo cuando tenga una hora exacta, we are going to use the expression o'clock. Eso no cambia. Si ya pasaron 5 minutos de la hora, por ejemplo, si son las 2:05, puedo decir it's 2:05, or I can say it's 5 past.
Pasaron 5 de las 2. Aquí está, miren, what time is it? It's 5 past 2. Es como que lo esté expresando de una manera diferente. La redacción es la que cambia. It's 5 past 2. O sea, pasaron 5 de las 2. Past. No olviden esa palabra, past. Si ya pasaron 10 minutos, ya no son it's 5. We say it's 10. It's 10 past. Pasaron 10 de las 2. Look. Here we have it. But if we have 15 minutes after, si ya pasaron 15 minutos, ya no ocupo el número 15, sino digo quarter. ¿Qué es entonces un quarter? What is a quarter? ¿Qué será un quarter? Un cuarto. Un cuarto. Y cuando eso. Decimos un cuarto, sí, es un cuarto. Son un cuarto de hora. Cuarto de hora significan 15 minutes. Vean, no estoy ocupando la expresión 15, sino quarter. Quarter también lo ocupamos para el dinero. ¿Ya han escuchado las quarters? O las coras. Coras le ven aquí. Imagínense cómo deformamos la pronunciación. Coras, y lo correcto sería un quarter. Quarter. Ah, es un cuarto de dólar. Un cuarto de dólar, dale. Por eso les decimos coras, pero no es quarter. Quarter. Entonces sí, un cuarto de hora es a quarter. Quarter. So it's a quarter. Es un cuarto pasado. En español decimos un cuarto. Claro que sí. Las 2:15, sí. Las 5:15, las 10:15. Exacto. Una adaptación. Así que también en inglés decimos cuarto. O también las 2:15. 2:15. So, it's a quarter past. Pasaron 15 de las 2. Solo en este caso decimos quarter. If we have 20 minutes after, ya pasaron 20 minutos. It's 20 past. Pasaron 20 de las 2. Busquemos la expresión. It's right here. It's 20 past 2. Pasaron 20 de las 2. Okay, next one. If I have 25. Igual, si pasaron 25 o 25 minutes, I'm going to say it's 25 past. 25 pasadas las 2. Busquémoslo aquí en la imagen. Where is it? It's 25 past 2. ¿Qué tienen en común entonces todas estas expresiones? ¿Qué tienen en común? What do they have in common? La palabra o la expresión. Pasaron. Recuerden que vamos contando que el tiempo pasa. Desde la hora en punto, pasaron 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Past. All right, and the other one, look what we have. Si ya pasó 30 minutos acá, cambio el número 30 por la expresión half. Half. No digo half. What do we say? A half past. ¿Qué será entonces half? ¿Qué significa half? Medio. Un medio, una mitad, en este caso, pasó exactamente la mitad de mi hora. Miren el cuarto, si lo dibujamos acá, literal, es un cuarto de hora. Entonces, por eso ocupamos half and past. It's a half past. ¿Qué significa? Que pasaron ¿cuántos? 30 minutos. 30 minutes. All right. ¿Cómo vamos con la explicación? Next one.
Excellent. All right, por eso vamos slow, vamos bien lentos. Aquí cambia, miren acá qué pasa. Sigo usando past. No. No. ¿Qué expresión estoy ocupando? Tú. Tú. ¿Y qué significa tú? Para. Para. ¿Ya han visto en las tarjetas de regalo para que vienen en inglés que dicen from to? ¿Ya han leído esas? Las tarjetitas de regalo. From, de, para. From the teacher. The teacher les está dando un regalo. ¿De quién es? Oh, from the teacher, para, to the class, para la clase. Entonces, to significa para. O sea, la misma expresión para ubicarnos, para que tengan una referencia. In this case, ¿qué pasa? ¿Será que pasaron 25 minutos? No, faltan 25 para la para siguiente hora exacta. ¿Qué hora serían las 3? So it's 25 to. Faltan 25 para las 3. ¿Qué hora es entonces? Para el remedio. Miren, it's 25 to 3. Son las 2:35. It's 25 to 3. Faltan 25 para las 3. No para las 2, sino para la siguiente hora. There we go. It's 22. Faltan 20 para, en este caso para las 3. It's 22:03. 20 para las 3. All right. Next one. It's a quarter to. También ocupo la expresión quarter. What does it mean? That we are missing 15 minutes to 3. It's a quarter to 3. Faltan 15 para las 3. It's 10 to. Faltan 10 para las 3. O sea, las 2:50. It's 10 to 3. Son 10 a las 3. Y la última, it's 5 to. Faltan 5 para las... Vaya, 24 creo que andaba. 5 para las 12, no, para las 3. Faltan 5 para 12 como la canción, ¿verdad? So, it's 5 to, it's 5 to 3, it's 5 to 12. Y así escribimos entonces la segunda manera de expresar el tiempo. Puede ser un poco más compleja, pero no es tan difícil. Solo recuerden eso. La primera mitad de mi reloj va a ocupar la expresión past. Son los minutos que han pasado. La segunda parte de mi reloj va a ocupar la expresión to. Son los minutos que faltan para la siguiente hora. Questions about this. Preguntas de lo que acabamos de hacer. Questions. Ahí sale una A. If you see, we have it in parentheses. Siempre que tengamos paréntesis, it means that it is optional. Opcional. Pueden decirla o pueden omitir esa expresión. It's quarter past. It's a quarter past. Es cuarto para las tres. Es un cuarto para las tres. A eso se refiere. Thank you. You're welcome. Questions about this. Preguntas. No questions. Clear. It's clear. I really hope so. Espero que sí. I hope it's clear. Teacher. Yes. What is the more recommendable for you? For me, because you are in the basic or beginner level, to say the time by reading numbers. For example, what time is it? It's 2:30. It's 2:15. This one, this is the easiest okay one. So use this one. But if you feel safe or you feel comfortable by using these expressions, go ahead.
do it. That's it. Con lo que ustedes se sientan cómodos, no es que tengan que utilizar estas formas, sino que puede ser que lo escuchen. Es necesario que sepan que es una segunda opción para expresar el tiempo, the time. All right, questions. Solo Robert me ha dicho, estamos bien. Yes, Roberto okay. Guzmán también. Yes. Una pregunta. Go ahead, please. ¿Cuál de las dos opciones sería ideal para responder la hora? ¿Están en un nivel básico? Vámonos con esta. O quizás no por el nivel, sino para sentirnos seguros. Leer hora por hora o los números por números. 2:30, 2:15, 2:35, 2:45. Para que no nos confundamos con esta otra referencia. All right. Questions? Okay. You're welcome. Dígame. No, no más preguntas. No, okay, no. It's necessary. Sí, me es necesario que también practiquemos la correcta pronunciación de los números para que no tengan también esa duda. ¿Cuántos ya han practicado los números? El 2. Quiero ver hasta qué número usamos. 59, hasta el 59. Del 2 al 60, del 1 al 60, mejor dicho. Ay, hace mucho. Hace sí. Mucho, ¿será que necesitamos enfocarnos en eso ahorita? A veces se me olvida. Se le olvida, ok. Unos 5 minutos de repaso. Hagámoslo, pues, let's do it. Here we go. Just let me look for that picture. Quiero ver dónde está esa picture. It's right here. Básico 1, principiante. Ok, just give me a moment. Okay. What time is it? Les pregunto ahorita. What time is it? Vamos, vean la hora. What time is it? It's 8:12. It's 8:12. ¿O de qué otra forma lo pueden expresar? Sería... Pasaron... Pasaron 12 sí. De las 8. No. No. It's 12. Past 8. It's 12. Past 12. Past 8. 12. Past 8, yes. 12 past 8. Nos comparte la imagen, la de reloj. All right, yes, right now. Listen, I don't see the picture. No la noté completa. ¿Cuánto? Vaya, ahorita. Vale, no tengo la otra parte, así la voy a poner. Just give me a moment. Estaba adaptando. La parte dijo, duplicar. Hey. Here we go. Vaya clase. La picture se las envío right now. Go and check WhatsApp. Fátima le está sacando la aplicación. Dice, ok. Traten de igual, si les da problemas el internet. Claro, ahí pueden tener su cámara apagada para que no consuma mucho. Estoy yo de regreso. Here we go. Vaya. Miren acá, los números. From 1 to 12. Del 1 al 10, vámonos primero. From 1 to 10. In English, we are going to... Wait. To pronounce correctly, that is the idea. Y aquí están. Del 1 al 10. Teacher, pero ya me lo sé. No cae mal un repaso para que aclaremos dudas de pronunciación. Aquí tengo del 11 al 103, but in this case, let's start with number from 1 to 10. Ok, number 1. Se los pongo aquí. Tengo espacio. Ok, aquí. Vaya, del 1 al 10. No, del 0, mejor. Vámonos del 0. Let me write it down and let's write the correct number. Here we go. Okay.
This number is? Zero. Zero. Remember, tenemos la Z. Z suena diferente. Zero. So, ¿cómo sería el cero? Vamos al cero. Zero. One. We have one. One. Porque one. No hay ninguna G, no podemos decir one. No, one, no. One. 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 Two. 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 La T suena. Two. Como un golpe. Two. Sí, porque si no, estarían ustedes diciendo esto. Two. 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 No, two. 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 Muy bien, muy buena pronunciación. Three. 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 Acuérdense este sonido en inglés. Three. 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 ¿La vez? Three. Three. Si no, escucharía este. Three, árbol. No, queremos decir el número, no árbol. Three. 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 Bueno, ya vamos a practicar esa pronunciación. Three. Next one. Three. Four. Miren. Four. No, no es four, es four. 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 Muy bien, la U también suena, la O y la U suenan. Four. 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 Five. Five. ¿Se acuerdan cómo suena la V en inglés? Five. 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 Si no están diciendo esto. Five. No, five. 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 Okay, five. 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 All right. This is easy. This is so easy. Six. Sí. No hay complicación. Seven. No le veo complicación. Este sí. Be careful. Eight. 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 ¿Saben qué estoy escuchando? Escucho la letra H. H. No. Eight. ¿Con qué termina? Miren con qué letra termina, perdón. Con... Sí. Con la T. Entonces la T se suena eight. 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 La T. Eight. Eight. ¿El nueve? Nine. Nine. No me digan nine. No, nine, sino nine. Nine, ¿cómo así? Nine. 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 Algo así, nine. 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 Y este. Nine. Este no hay ningún problema. Sí. Nine. En este caso, yo voy a usar Les voy a poner este, que es de los más difíciles. Este por las vocales. Este por la letra B. Wait. ¿Cuál más? Este por la letra T al final, este por la N. Teacher, yo no tengo esa clase. ¿Perdón? Dígame. Yo no tengo esa clase, me la va a pasar. ¿Por qué ella la dio hasta 50 y no sé con cuánto, dice? No, 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 ahorita vamos empezando, ahorita. Uh-huh. Sí, no, vale, entonces cualquier pregunta me la hace. Vaya, vale, número 3, clase, quiero escucharos. Three, three. 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 Okay. Cuatro. Four. Four. Exactly. Es cinco. Cinco. Five. Five. La B, esta vez. Five. 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 El ocho. Eight. Okay, ahí está. Nine. Acuérdense, eight,
Eight. Lengua queda en medio de los dientes. Nine. El número 5, 5, la V. Tiene que sonar la esta, la V. Five. And that's it. Five. Okay, pasamos del 11 al 103. Look, it's quite similar, muy similar, y creo que es más fácil aprender estos. 11. Sí, exactly. So, 11, not really, 11, E, 11, E. Acuérdense que la E en inglés es 11, 11, no me gusta este color, pongamos un verde, 12. El número 12 suena como una F al final. 12. Así suena como F. 12. And then we have. Tengo este grupo de números que tienen en común from this one up to this one. ¿Qué tienen en común? Véanlos, analícenlo. Sí. Sí. La palabra tin, tin, tin. A estos números se les llama los tin numbers. Tin numbers. ¿Y qué significa tin? Tin, ¿qué será tin? ¿Ya han escuchado la palabra teenager? Él es un teenager. Más él es joven, un adulto. Sí. Teenager. Números menores. Adolescente. Joven. Son los teen numbers. ¿Por qué? Porque todos terminan en teen. Teen, teen. Todos. No hay ninguna excepción. Teen. Teen. Todos. Look. Entonces, del 13 al 19 son los teen numbers. Pero necesito tener cuidado con la escritura de algunos. Sí, hay unos, ajá, los teen numbers. Hay algunos, los teen numbers. En el caso de los primeros teen numbers, por ejemplo, 13, 14, 15, cambian su escritura. Existen. Voy a poner acá esto. Un cuadro sobre otro cuadro. 13. No digo 13. Really? Digo 13. 13. En el caso del 14, si escribo un 4 y le agrego el teen. 14. Okay. En el caso del 15, cambia. Aquí no digo 5, digo 15. 15. Ok, y de ahí con los demás. 16, 17, 18, 19. Ok, entonces los únicos dos que cambian, o sea que no escribo el número 3 más el teen, son estos, el 13 y el 15. 13 y 15, ok. 13 y 15. That ¿cómo is... se pronuncia 13, dijo, perdón? 13. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Cuáles son los teen numbers? Numbers. ¿Cuáles son los teen numbers? Teen numbers. ¿Cuáles son? Teen numbers. ¿De qué número a qué número van? Del 10 al 11. Del 13 al 19. Del 13 al 19. ¿Cuáles son los únicos que cambian al escribirlos? Del 5. El 15, perdón. El
Y el 15. Y el 15. Vaya, aquí está. Ok, aquí está. Vaya, ahora sí. 13 y 15. 13 y 15. 13 y 15. Se lo voy a dejar para que se acuerden. Todos los demás llevan esa secuencia. Por ejemplo, el 14 escribo 4 y le agrego 15. El número 16 agrego 6 y luego le agrego la palabra teen. 17, clase. 7 y le agrego teen y se convierte en 17. 18. Escribo 8. Y como ya tiene una T, solo le agrego 18. En el número 19 escribo 9 y le agrego 19. ¿Sí? ¿Ya vieron la secuencia? That's all right. Los únicos que cambian serían entonces 13 y 15. 15 y el 13. Vale, sigamos, ya tenemos del 11 al 19. 20. 20. 20. 20. ¿Okay? Algunos lo pronuncian como 20. Pero ese 20, es 20. Inglés británico. Nosotros pronunciamos 20. Americano. 20. 20. Yo así entendí. ¿Cómo 20? 20. ¿En serio? 20. Sí, yo 20. También. ¿Serio? Yo 20. También. 20. 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 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la conversación. Okay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Se acaba. 20. Look, miren el 30. ¿Qué pasa con el 30? 30. 30. ¿Cómo decimos 30 en inglés? 30. Sí. 40. 40. 40. Ok, vamos a asociar un grupo de números y ya van a ver la pronunciación. 40. Miren este. 40. Miren este. 40. 40. 40. Lleva Titi. Y qué ven, vean la pronunciación. 20, 30, 40. ¿Cómo se pronuncia el 30? ¿El 30? Sí. 30. La TH, acuérdense. 30, 40. Luego tenemos 50. 40, 20, 30. Esperen, ya me confundí. ¿Cuál me están diciendo? Yo estoy preguntando por el 30. También me el confundí. 30 es 30. Sorry. ¿Y dónde me puse yo el otro número entonces? Sorry. La TH. Ya lo voy a poner a practicar el 30. Decía, ajá, ¿cómo decía usted? Ajá. 13, algo así. 13, no, ese es el 13. 13. No sé dónde me lo saqué. De acá, ¿eh? De aquí salió. Ajá, ese es el 13. Yo también me confundía con él. Ajá. 13, 30. 20. 30, 40. Luego seguimos el 50. 50. 60. 70. 80 y 90. Vaya, estos son los que les quería asociar. El 20, 30, 40, 40, 80 y 90 terminan con el sonido ri. 20, 30, 40, 80, 90. Vamos a borrar este de acá. El 30, 40, 80 y 90. 30, 40, 80, 90. Ri, 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 ri. 30, 40, 80, 90. Y el otro grupo
Miren en la terminación. Ya suena como una T. 50. 60. 70. Puede ser 70. Y algunos dicen 70. 70. Ese tiene dos variantes. 70. 70. 70. 70. 70 o 70. Ambas es aceptado. 74, 74. El 70 es el que cambia, así. Vaya, y ahí pueden igual combinar. Pueden combinar pues 71, 55, 90. Aunque si se fijan, nosotros ocupamos hasta el 60 o 59 para decir la hora, pero claro, repasemos el resto de números. Tal vez no para expresar horas, pero para otra utilidad. Ok. Ok, spelling. Con la escritura, tengamos cuidado con el número 4 que se escribe. Four. Pero el número 40 se escribe. Forty. Nunca vayan a escribir entonces 40. No, eso sería incorrecto. Se escribe por... El 4, si se escribe con U. El 40, no, no lleva una U. 40, para que no se les olvide la escritura. All right, questions. ¿Cómo van con la pronunciación? Y claro, si tienen números del 100 en adelante, se leen como one. Hundred. La H en inglés sí tiene sonido. Esto suena como una J. Okay, questions, preguntas. Ya vimos del 1 al 103. Claro, no vamos a ver número por número, sino una asociación. Questions. Repita la pronunciación del 30. 30. En inglés y en español sí tenemos este sonido. Muchos dicen que no lo tenemos en español, pero sí lo tenemos, el TH sound, solo que no lo pronunciamos. Por ejemplo, pueden leer este nombre. Can you read this name? Elizabeth. Ah, nosotros decimos Elizabeth. Y nos quedamos en la T. Pero miren, Elizabeth. 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 Beth. Elizabeth. Ruth, decimos nosotros. No. Ruth. Sería lo correcto. Lo correcto, pero no lo hacemos. Decimos Ruth. No, lleva una H. Hagámosla sonar. Ruth. Ruth. Es muda. Pero en este caso son nombres adquiridos de el inglés, tienen que sonar. Por eso es que lo hacemos. Nosotros somos los que no lo pronunciamos. Sí, es que nosotros nos enseñan en la escuela, esta H es muda, dicen. Pero no, en, eso decir. Pero no en todas las palabras, ¿sabían? No en todas, exacto, por eso. So, Elizabeth se pronuncia. Voy a buscarlo del 30, que se me olvida. Vuelvan a repetir, por favor. ¿Verdad? Que bien costoso. Pero silenciarlos a todos. Para escuchar. Por favor. Okay, don't worry. But before, antes de pronunciarlo, listen. Fairy. No, apaguen los micrófonos de los demás. Ahí está, muy buena pronunciación, David Armando. Fairy. Bueno, veámoslo ahorita con imágenes para que sepan. Sorry. How to pronounce.
Ahorita se los pongo, tranquilos, clase. Sorry. Miren qué rápido se nos va la hora. 8:34. Wow, me aflige. Vaya, miren, acá está. Eso les da una idea. Decimos star. 30. Más confundida que de teacher. 30. Muy costoso el 30. Creo que es el más difícil y el 13. Muchas veces lo confunden. El 13 y el 30 es talón de Aquiles ahí. Traten de decirlos con una U. So, U. Es que suena mal. Se convierte como en una U y una O. So, so, Sorry. Sí, claro. Se van a acostumbrar a pronunciarlo y a escucharlo. Sorry. That's it. Vaya, ¿qué otra pregunta surgió con esto? Ah, les envío las anotaciones que hice ahorita. Let me send this one. To WhatsApp. Es necesario. ¿Qué se me hizo WhatsApp? Where is it? ¿Cómo vamos con los números? Numbers. How do you say 14 in English? ¿Cómo dicen 14 entonces? How do you say 14? 40. Eso es 40. Ah, 14. Vaya, esa es otra cosa, la pronunciación de los teen numbers. 14. Miren, me encanta que Robert me lo envíe escrito y cabal, así suena. 14, exactamente, tal cual escribió Robert en el chat. Esa entonación es la que lleva. 14. Robert, trata de escribirnos 30, entonces tal vez le entendemos ahí. 30. Sí, me encantó la forma de escribirlo. Cuando leemos los números teen, si se fijan, son dos sílabas. O es la composición de dos palabras. ¿Se acuerdan cómo los escribimos los teen numbers? Tenemos four y tenemos teen. Entonces, como son dos sílabas, 14, ¿cuál de las dos tiene mayor fuerza de voz? 14. La última sube la pronunciación al final. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Sube la fuerza de voz. No decimos 14, no. 14. 15. 16. Sube la fuerza de voz con los teen numbers, con estos. ¿Qué pasa con el 30? ¿Cómo puedo distinguir el 13 del 30? Ah, porque sube la entonación. 13. Miren, con el 30 pasa lo opuesto. Baja la entonación en la segunda sílaba. 14 sube la entonación. 14. Entonces, esa es otra forma de distinguir qué número estoy diciendo. Ok, let's do a practice. Les digo un número, me dicen cuál es. Let me see. Vamos con 18. Ah, en español. Ok, perfecto. Muy bien, es el 18. 90.
90 ya estamos. 19. 19, perfecto. 30. 30. 13. 13. 13. 40. ¿De dónde salió el 40? Dije 30. No, 13, tranquilos. Uno más fácil, 27. Come on, teacher. 27. 20, así. Ah, ¿pero dónde distinguir el 20? 47. 47. Ok, eso no les cuestan. 60. 60. 16. No, 60. ¿Cómo? 15. 60. 60. 15. 60. 60. Muy bien. 15. No, ese sería 15. La entonación de voz en los teen numbers es la clave para saber si es 15, 14 o todos esos, o si es del 30 en adelante. Bien, ahí están los tips. Creo que esos les podría dar yo, esos tips, para pronunciar bien, para escribirlos bien, para distinguirlos. Questions. Ahí está, Robert nos puso Thor. Ok, como Thor. Ah, muy buena Thor, referencia. Sí. Thor, sorry. Como Thor. Como Thor, Thor. Sí, Thor. Me parece. Suena muy bien. Sorry. Sorry, sorry. Sorry. Ay, por fin. El 30. Ah, iluminada. Es el 30, es el 30. Okay. Eso no es error. Yes, but that's all right. Hagan eso. Escriban referencias. ¿De qué otra forma me voy a acordar? Hagan eso. Write references. Escriban referencias de sonido. That's right. Thank you, Robert. Se aprecia mucho ese comentario. Vamos a hacer. Teacher Robert, digámosle. Teacher Robert. Vaya, volvamos entonces con las horas. What time is it? Ahora sí ya podemos pronunciar correctamente. ¿Qué está pasando eso? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Es la clase que hemos tenido ahorita de los números. Sí, le llegó a WhatsApp. Did you get a picture from WhatsApp? Ya le llegó. Pasó? Yes. Yes, right. Vaya, let's do something. Ya hablé mucho. Les toca hablar a ustedes. Hoy les toca a ustedes. Vamos, lo voy a escuchar pronunciando. Vamos a pausar un poquito la hora. What time? No. Eso nos va a tocar el Monday, recapitular todo esto. I need you to practice pronunciation. Ah, sí, ya se los envié. Se los voy a enviar sin... No, así se los voy a dejar. Vayan, revisen la última picture que les envié. Y van a practicar en grupos. Voy a hacer grupos pequeños para tener el tiempo de corregir si es necesario. Todavía nos quedan 15 minutes to practice. Vamos a ver. Grupos pequeños. Vaya, chicos. Si se pueden unir, vayan. Si no, se quedan aquí. Go. Van a practicar el qué. Mejor me aseguro de que entiendan la indicación. This is what you're going to practice. Esto, este cuadro, este, léanlo uno por uno, corríjanse entre compañeros si es necesario, hagámoslo de la mejor manera para que su compañero se sienta apoyado, ¿ok? Reconozcamos también, si lo han hecho bien, díganle, hey, perfect, you did a great job, pero todos nos apoyamos. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher, no teacher. Yes, teacher. Yeah, all right, yeah. Let's go. Yeah. Toca hablar a ustedes, yo solo escucho. Go, please, practice right now. Go, go, go. Go with your classmates. That's all right. Perfect, perfect.
Okay, there you go. Ya se están uniendo, perfecto. Go with your classmates. It's time to practice. Okay. Vale, aquí me quedaron unos cuantos. Excellent. Really? Here we go. Ok, tengo varios que no pudieron ingresar. Josué. Vamos a ver. Vaya, ya tengo a los chicos trabajando en parejas. Aquí me quedó Ana, me quedó Manuel, Marielos, Carlos Antonio, Verónica, Lili, Fátima, Tania, Natalie y Karen. Chicos, ¿están ahí todavía? Are you there? ¿O ya me abandonaron en la clase? No. Aquí estoy. Ahí estoy, teacher. ¿Quién se atreve? ¿Quién inicia? La pronunciación. Vamos, nos quedan unos cuantos minutos para escucharlos. Go, please. Eleven. Okay. 12. Okay, Karen, 13, escuchamos. Go. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. All right. Karen, from 13 to 19, del 13 al 19 otra vez. Once again, please. ¿Cuál, perdón? Del 13 al 19. Go. 13, 14, 15. ¿Qué dijimos? Que la última sílaba sube la entonación. Practiquemos 13. Así. 13. 14. 14. Yes. 15. 16. 17. 18. 19. Solo ese otra vez. 18. Yo escucho 18, no. 18. 18. Ok, hoy sí. Perfect. Igual aquí me decía 90. Ok, pero podemos decir 90, 80, 70 or 70. But that's perfect. Great job, Karen. Buena pronunciación. ¿Quién sigue? Por ahí veo a Ana. Ana Hernández. Go, please. Le toca a usted. 11. To be. Vamos, escuchemos. 12. To be. 12. 12. ¿Cómo? 12. 12. Okay, continue. 15. 14. Yes. 15. Espera que aquí tiene una raya negra que no la puedo ver los demás. No me puede quitar. Vaya, si se recuerda, vamos, solo sígalos espérate, pronunciando. Se me salí. Vaya. Okay, don't worry. Oye, sí. Ahí está, vaya.
Vamos, iba por el número 14, iba. 15. Espera que mire, aquí tengo una... Uh-huh. Una raya negra que no me deja ver. ¿Qué que será? Dice impulse para entrar a la sesión del grupo pequeño no, ya ahí, iniciada. No, ahí no entre, cancele eso. Pues sí, pero no puedo cancelarlo. Hoy sí. Ya, vaya, perfecto. Sigue. ¿Dónde íbamos? El 14. 14, 15, 16, 17, 18. Yes. 19, 20. Bien, sigamos con el 21. 21, 22. No. Sí, va bien. 22, yes. 23. Yes. Dream. 23. 24. Uh-huh. 25. 26. 27. Okay. 28. 29. 30. Okay, sigamos con el 40. 40, 40, 50, 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 50
26, 27, 28, 29, 30. Okay. 40, 50, 50, 60, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. All right. ¿Cómo iban estos? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿La ves, Fátima? 13, 14, exactly. 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ahora 50. 50. 50, ok, bien. Ana María quiere probar. Do you want to try? Y los demás chicos, vamos, anímense. Go, Ana María. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, 100, 100, 100. Igual escucho 100, 100, no, 100. ¿La ves? 100, 100. Eso hundred. Es lo que yo escucho, 100, pero no es 100, 100. El 30, Ana, 30, Ana María. 30. 30. 30. Ok, there we go. ¿Quién más quería practicar? Bien, se me hacen los chicos, Natalie. El 20, el 20. El 20, ¿qué pasa? El 20, ¿qué pasa? El 20, por favor. 20. 20. Yes, 20. Como lo estaban pronunciando. 20. 20. Vaya, vamos, escuchemos a Natalie. Go, please. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. 100, 100, 100. Igual se escucha 100, 100. Ok. 100, 100, 100, 100. 100. 100, 100, 100. Les queda de tarea, practíquenlo. No va a ser la única clase que los escuche. No tuve la opción de escucharlos a todos, solo a un grupo de compañeros. Practíquenlo. Nos queda esa tarea. Solo voy a chequear a aquellos que no respondieron con presente a la hora de pasar la lista para no mencionarlos a todos. Miren también la plataforma. Complétenla. Trabajen en eso. Tómense un par de minutos después de la clase. Carlos Enrique Mena. Present teacher. Ahí está Carlos Enrique. Aquí está. Ya le actualizamos su asistencia. ¿Qué otro no respondió? Oh, solo él. De ahí todos respondieron a present. Todos tienen su asistencia de este día. Estamos bien. Muy buen porcentaje de asistencia en esta clase. Class, thank you so much for coming. La motivación que tienen es grande. Aguantamos 2 horas hablando y podríamos seguir, pero no. Vamos a parar un ratito.
y lo voy a dejar descansar hasta el lunes. Don't forget to practice. Usen el chat de WhatsApp para comunicarse en inglés con sus compañeros. Practiquen. Cualquier consulta, ahí está mi WhatsApp. Thank you, class. Nadie responde. Have a good night. Nadie responde, ¿verdad? Have a good night. Have a good weekend, too. Bye, bye, class. Bye, bye. Goodbye. See you. See you on Monday. Have a good weekend. Thank you. Bye. Thank you. Good night to you. ¿Quién nos estaba haciendo la cena? Ya me olvidó. ¿Quién era? Tania. Tania no fue. Ah, no, ahí está Tania. Tania y la cena. Sí. Ya se la comió, dice. Nah, tarde preguntamos, dice. Bye, chicos, cuídense. Bye. Bye, bye. ¿Ah? Sigue tomando el agua.